Hola doneteros, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alberto Picazo, en esta ocasión para ver cómo podemos hacer un poquito de ChatGPT, un poquito de desarrollo web y cómo intentar quitar el hype, un poco, no quitarlo, sino bueno, yo creo que la gente se piensa que va a llegar OpenAI o ChatGPT y se va a acabar todo y nos vamos a quedar todos sin trabajo y todo eso. Entonces, vamos a demostrarlo, vamos a ver si es posible o no. No lo he hecho esto antes. Quiero hacerlo con vosotros. ¿Cuál es mi idea? Mi idea es que de la nada, o sea, de la nada, de la más absoluta, desinformación o la más absoluta, pues falta de conocimiento sobre un tema, aunque yo haya hecho muchas webs, haya hecho muchas APIs. Pero no voy a utilizar mis conocimientos para lograr hacer lo que queremos hacer. Entonces, reglas de lo que queremos hacer. Que solamente le vamos a hacer caso a lo que nos diga ChatGPT. Vamos a usar ChatGPT 4. Y la siguiente regla es, no sé si sigue habiendo un número de... Sí, mira, de 50 mensajes en 3 horas. La siguiente regla, y en el momento que se cumpla, cierro stream, es si llegamos a los 50 mensajes de que le hemos estado pidiendo a ChatGPT. Y no significa que ahí se acabe y no vayamos a seguir con esto, sino que si llegamos a los 50 mensajes que le hemos pedido a ChatGPT, pues cierro stream y en el siguiente stream continuaríamos intentando hacer esa web. ¿Qué web podría ser? Pues una normal. No vamos a liarnos la manta a la cabeza y ponernos aquí a hacer cosas chungas. Pues una web que tenga una API. Lo que sí que quiero es que tenga una base de datos, que tenga una API y que tenga un frontal. Sin más. No tiene que gestionar usuarios, no tiene que hacer cosas complejas, pero tenemos que hacer una web y luego subirla a Azure, ¿vale? Entonces, que igual esto lleva 2 o 3 días en hacer, pues igual sí. Igual vemos que por más que le preguntamos, no logramos hacerlo, pues igual no logramos hacerlo. Entonces, yo la verdad es que tengo ganas para intentar hacer algo desde cero y no una pregunta. A lo mejor que lo podamos hacer de forma pues simple. Oye, tengo una duda sobre esto, ¿cómo podrías hacer esto, lo otro, de más allá? Si no, oye, imaginemos que somos una persona que no tenemos ni idea de desarrollo web. ¿Seríamos capaces con lo que nos dice ChatGPT de hacer algo que se parezca a una web? Bueno, vamos a intentarlo. Aquí como veis, pues aquí tenemos ChatGPT abierto con la versión de pago. Oye, pues me estoy estirando. Y ya sabéis, 50 mensajes. A los 50 mensajes, corto. Oye, ¿y si logramos hacer la web antes de los 50 mensajes? ¿Os imagináis? Pues vamos para allá. Primero, ¿qué nos haría falta para hacer una web? Vamos a, como esto va a ser un hilo de mensajes, lo primero que deberíamos hacer siempre que vamos a hablar con un GPT, con un modelo GPT, es darle el contexto de lo que queremos hacer. Por ejemplo, si queremos que nos haga un trabajo sobre historia del arte, pues lo primero que deberíamos hacer es ponerle un contexto, darle convertirlo en un actor, darle un contexto a el modelo ChatGPT. Es decir, en nuestro caso sería: eres un experto programador de webs que con Azure y con esto y con lo otro, bla, 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 y me vas a ayudar a hacer una web desde cero y no tengo conocimiento ninguno, con lo que me tienes que decir hasta el más mínimo detalle. Deberíamos empezar con algo de eso, con lo que venga. Vamos a empezar por eso. A ver que vea bien el teclado, perdonad si os doy así mucho la frente, pero es que tengo el micro aquí para que me veáis bien y no... Vale, pues vamos a empezar por ahí. Hola. Bueno, no me gustaría, sino hola. Eres un
programador experto en desarrollo de webs. Y de arquitecturas cloud. Aparte de eso, sabes programar APIs en .NET usando siempre las últimas tecnologías. Ya le hemos dado un pequeño contexto, le hemos dicho lo que eres, te vas a convertir en un programador experto en desarrollo de webs, arquitecturas, cloud, y aparte de eso sabes programar APIs en .NET y siempre usando las últimas tecnologías. Le hemos dado como su papel, ¿vale? Para que él sepa responderme. Pero aparte vamos a decirle a con quién está hablando. En este caso, pues alguien que no tiene ni idea de programación, aparte de ser verdad. Con lo que vamos a decirle: soy un estudiante de programación con ninguna noción sobre hacer webs. Me gustaría que me ayudaras a desarrollar una web desde cero con las siguientes premisas. Tendrá que ser una web con un frontal en HTML. Este frontal llamará a una API en .NET. Sin más, como no sabemos nada de versiones ni sabemos nada, pues decimos .NET. Ya está. Bueno, y almacenará datos en una base de datos en SQL Server. Yo creo que con esto vamos a decirle cuál sería el primer paso, ¿vale? Para empezar, cuál sería el primer paso por el que empezar. Bueno, a ver qué nos dice. ¿Está pensando? Hola, por supuesto, voy a ampliar un poquito a ver que se vea. Muy bien. Hola, por supuesto, estaré encantado de ayudarte a entender los pasos que debes seguir para desarrollar tu aplicación web desde cero. Vamos a dividir el proceso en varias partes, ¿vale? Nos está dando las partes. Planificación y diseño. Antes de comenzar a escribir cualquier código, es importante tener una idea clara de lo que tu aplicación debe hacer. ¿Cuáles son las funciones que necesita? ¿Cómo debería verse? En este punto es posible que desees hacer algunos bocetos de la interfaz de usuario y crear un mapa del sitio para entender cómo se conectarán las diferentes partes de la aplicación. Bueno, aquí ya estamos hablando un poco, está usando palabras un poco que si yo no tengo conocimientos, ¿qué es eso de interfaz de usuario? ¿Hacer bocetos? Bueno, eso igual sí. Configurar el entorno de desarrollo. Necesitarás un entorno de desarrollo adecuado para escribir y probar tu código. Como vas a trabajar con .NET, debes usar Visual Studio o Visual Studio Code, que son entornos de desarrollo integrados, IDE. Populares para trabajar con .NET, para SQL Server puedes usar SQL Management Studio. Esto bien, ¿vale? A esto le doy un 10. Te está diciendo qué programas necesitas instalar para empezar a trabajar. Todas las herramientas que ha comentado, tanto Visual Studio, Visual Studio Code o SQL Server Management, los tengo ya instalados. Con lo que, bueno, si tuviéramos alguna duda, nos hubiese dicho alguna herramienta, tipo, pues usa esta herramienta, pues, JetBrains de tal, pues, y no lo hubiese hecho, pues igual habría que preguntarle, oye, ¿cómo puedo instalar esta herramienta? En este caso las tengo instaladas. Son instalaciones sencillas. Ya he hecho muchos vídeos de cómo podemos instalar este tipo de herramientas, con lo que esto, si me lo permitís, voy a saltármelo.
La creación de la base de datos usando SQL Server debes crear la base de datos que utilizarás para almacenar los datos de tu aplicación. En este punto también debes definir la estructura de la base de datos, es decir, las tablas que necesitarás y cómo se relacionan entre sí. Lo que le vamos a pedir luego es que me lo haga él. Le vamos a decir, oye, quiero una cosa sencilla. Estamos hablando de una web que tenga estas tres patas, que tenga un frontal, una API y una base de datos. Pero yo no tengo conocimientos, ningunos, con lo que es él, es ChatGPT el que me va a tener que decir, o al menos ayudar a que me decida. Desarrollo de la API, aquí es donde empiezas a trabajar con tu con .NET. Tu API actuará como una capa de intermediación entre tu interfaz de usuario y tu base de datos, manejando las solicitudes del cliente. Bien, y además está bien explicado y sencillo. Procesándolas y devolviendo los datos necesarios. Deberás desarrollar diferentes endpoints o rutas que correspondan a las diferentes funciones de tu aplicación. Bien, bien, ha explicado bien qué hace una API. Desarrollo de la interfaz de usuario. Este es el punto donde comienzan a trabajar HTML y probablemente CSS y JavaScript. Sí. Para crear las páginas web que los usuarios realmente verán. Estas páginas harán llamadas a tu API cuando necesiten interactuar con la base de datos. Sí. Sí, de hecho, la web podríamos hacer simplemente pues un formulario o una página de inicio que haga una navegación y rellene un formulario donde vas almacenando datos de usuarios o algo de eso, algo sencillo, ¿vale? Tampoco, porque si nos liamos la manta a la cabeza, igual no sale nada bueno de aquí. Pruebas. Después de que tu aplicación esté completa, necesitarás probarla exhaustivamente para asegurarte de que todo funcione como se espera. Vale, esto está un poco así, porque realmente lo que te está diciendo aquí es que desarrolles la aplicación web y que luego hagas pruebas, pero yo creo que las pruebas que se está refiriendo es algo más tipo, pues sí, clicar los botones y ver un poco por encima si realmente está funcionando bien. Cuando las pruebas que nosotros como desarrolladores web o de APIs o de backend, las que queremos pues son pruebas unitarias, pruebas de integración, etc, etc. Vamos a bajar al suelo, vamos a ponernos en nuestro papel de que no tenemos ni idea ni de lo que son pruebas unitarias, ni de integración, ni nada de eso, ¿vale? Lo que él me está diciendo es que hay que probar, no es un mal consejo, pero creo que, bueno, eso podría estar un poco mejor. Y despliegue. Por último, cuando estés satisfecho con tu aplicación, deberás desplegarla en un servidor para que otros puedan acceder a ella. Esto podría implicar la configuración de un servidor web y la transferencia de tus archivos al servidor. Bueno, este está un poco regulero porque lo que le he dicho en el prompt es que quería hacerlo con arquitecturas cloud. Y él me está hablando de montar un sitio y tal. Eso me suena un poco a un servidor, un IS antiguo. Bueno, ya refinaremos un poco y le haremos entender que lo que queremos es desplegarlo en entornos Azure. Recuerda que este es un panorama general y que cada uno de estos pasos puede implicar un gran número de tareas más pequeñas. Sí. Además, el desarrollo de software suele ser un proceso iterativo donde vas de atrás hacia adelante entre estos pasos mientras trabajas en diferentes partes de la aplicación y haces ajustes y mejoras. Espero que esto te haya ayudado a empezar. Si tienes preguntas más específicas sobre cualquier paso, no dudes en preguntar, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es preguntarle que por dónde empezamos. No, yo realmente no sé. Me ha explicado todo esto, me parece bien. Si queréis, para luego poder hacer un blog o algo, lo que vamos a hacer es, vamos a ir copiando en un OneNote todo lo que me va diciendo, ¿vale? Yo lo voy a ir copiando por aquí y luego voy a aquí y luego voy a ponerlo todo para, oye, y si sale bien, pues de lujo, ¿vale? Que no nos sale nada, no sea una caga ruta que no funciona ni para atrás. Bueno, pues igual eso nos ayuda igual a perderle el miedo de que nos van a quitar los trabajos. O al revés, alguien está pensando, bah, esto es ChatGPT, me voy a poner yo aquí a pedirle cosas a esto y me voy a hacer rico. Bueno, ya veremos si es posible o no. Vale, ya tenemos un poco lo primero que me ha dicho. Vamos a ir preguntándole. Lo siguiente que vamos a preguntar es, aconséjame por dónde tengo que empezar para desarrollar mi web
Ten en cuenta que ya tengo los IDEs instalados. Bueno, yo creo que no es una mala pregunta, ¿no? Si no, yo no sé por dónde seguir, lo ideal es preguntarle que por dónde empiezo. Genial, si ya tienes instalados los IDEs, vamos a seguir los siguientes pasos. Diseño de la base de datos. Primero debes identificar qué información deseas almacenar y cómo se relaciona entre sí. Esto permitirá definir las tablas que necesitas en tu base de datos. Cada tabla debe tener una clave primaria única, un ID, bien. Y las tablas se pueden relacionar entre sí a través de claves foráneas. Por ejemplo, si estás creando un blog, puedes tener una tabla post para tus publicaciones y una tabla authors para los autores de las publicaciones. Bien, me parece bien. De hecho, puede ser un ejemplo. Podemos hacer un blog. Podemos hacer un blog. Igual es un poco complejo. Crear la base de datos en SQL Server. A continuación, usa SQL Server Management Studio para crear tu base de datos y las tablas que has definido en el paso anterior. Aquí también definirás los tipos de datos para crear cada una de las tablas. Después, crear un proyecto API en .NET. Usa tu IDE, Visual Studio Code para crear un nuevo proyecto API. Este será el backend de tu aplicación web. Vale. Configurar la conexión a la base de datos. Necesitas configurar tu API para que pueda comunicarse con tu base de datos. Tiene una función llamada Entity Framework que puede ayudar con esto. Bien, necesitarás cadena de conexión a tu base de datos que puedes configurar en el archivo app.settings. Bien, crear los modelos, crear los controladores, crear la interfaz de usuario, probar tu aplicación y despliegue de la aplicación. Vale, estos pasos están bien. Pero yo le he dicho que no tengo ni idea. Me está diciendo crear una base de datos, crear un proyecto de API, configurar la conexión a la base de datos, crear los modelos. Yo no tengo ni idea de hacer todo esto. Yo realmente... Mira, el primer paso, diseño de la base de datos. Si me estáis escuchando o estáis viendo este vídeo, gente que no tiene nociones de desarrollo web, vale, diseña la base de datos. Es como si a mí me dicen... Que bueno, estoy viendo un vídeo de cómo se monta una casa y lo primero que me dicen es monta los planos de la casa con las cargas y todo. Pues diré, pues oye, es que no tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Con lo que, bueno, habrá, vale, vamos, ese es el propósito de esto. Vamos a ver si seríamos capaces. Vamos a empezar por este punto, ¿vale? De hecho, vamos a volver. Vosotros no lo estáis viendo, pero estoy anotando las preguntas, ¿vale? Vale, aquí pregunta y la respuesta que me he dado. Aunque, bueno, ya sabéis que esto tiene un... Esto tiene un histórico, pero, bueno, así luego lo podemos dejar documentado, que tampoco está mal. Vale, vamos a empezar por el paso 1, ¿vale? Genial. Voy a empezar por el caso 1. Quiero que me ayudes a definir... Vaya, estoy yo, bueno. Definir los pasos exactamente que tengo que... realizar para crear esas tablas si lo que quiero es almacenar usuarios con estos datos: nombre, apellido y email y qué más, ciudad. Ya está, y tampoco... Vale, a ver qué nos dice. Por supuesto, a continuación te proporciono los pasos para crear la tabla de usuarios en SQL Server. Abrir SQL Server Management Studio. Vale. Conéctate a la instancia de SQL Server donde quieras crear la base de datos. Crear la base de datos. Una vez conectado, puedes crear la base de datos en la que se almacenará tu tabla. Haz clic derecho en Databases. En el panel de exploración de la izquierda, selecciona New Database e ingresa un nombre para tu base de datos. Se crea la tabla. Ahora vamos a crear la tabla. Y vamos a guardar la tabla y confirmar la creación de la tabla.
Vale, pues vamos a seguir estos pasos, ¿vale? Voy a ponerme lo que me dice aquí para ir siguiendo lo que me dice, ¿vale? Vale. Abrir SQL Server Management. Está. Conéctate a la instancia de SQL Server donde quieras crear la base de datos. Esto ya es un problema, ¿no? ¿Qué instancia? ¿Qué es eso de una instancia de base de datos donde quieras crear la base de datos? Vamos a aquí. Inicia SQL Server y conéctate a la instancia de SQL Server donde quieras crear la base de datos. Dime cómo puedo conectarme con la instancia de la base de datos. Nunca he realizado nada de esto. Tienes que recordar que no tengo ningún tipo de conocimiento sobre el tema. Yo creo que es bueno que se lo vayamos recordando y le digamos, oye, que te estás. Aquí te proporciono un procedimiento paso a paso para conectarte a una instancia de SQL Server utilizando Management Studio. Iniciar en icono Tata. Conectarte a la instancia del servidor. Una vez que SMS ha iniciado, deberás ver una ventana Connect to Server. Conectar al servidor. Aquí necesitas proporcionar información del servidor que te deseas conectar. En Server Tip, asegúrate de que estés seleccionando Database Engine, motor de base de datos. En Server Name, ingresa el nombre de la instancia SQL Server a la que te quieres conectar. Si estás ejecutando SQL Server en tu propia máquina, puedes usar localhost. A ver. Ya está. Que me va saltando por aquí los WhatsApps. Vale, máquina o nombre de tu PC. Vale, bien. En Authentication, selecciona Windows Authentication. Si estás en tu máquina personal. Vale, conectar. Bueno, bien. Esto puede estar bien, ¿no? Aquí ya me dice. Voy a seguir los pasos. Abrir SQL Server Management Studio. Está abierto. Crea la base de datos. Una vez conectado, puedes crear la base de datos en la que se almacenará tu tabla. Haz clic derecho en Databases. Entiendo. En el panel de exploración de la izquierda. Aquí, de la izquierda. En el panel, selecciona New Database e ingresa el nombre de tu base de datos. Pero, para eso hay que conectar. Aquí, vale. Me había ido, perdona, me había ido a la anterior. Ya estaba diciendo yo que no podía ser. Conectar a la instancia del servidor. Una vez que verás la ventana Connect to Server. Este es. ¿Veis? Connect to Server. Muy bien. Aquí se necesita proporcionar información del servidor que deseas conectarte. En Server Type, tipo de servidor, asegúrate de que esté seleccionado Database Engine. Vale, muy bien. En Server Name, nombre de servidor, ingresa el nombre de la instancia SQL Server a la que te quieres conectar. Si estás ejecutando SQL Server en tu propia máquina, puedes usar localhost. Muy bien. No sé lo que es esto de localhost, pero si me lo dice ChatGPT, yo me lo creo. En autenticación, selecciona Windows Authentication, ya está. Si estás en tu máquina personal y tu cuenta de usuario es Windows, de lo contrario es posible que debas seleccionar Server Authentication y luego le doy a conectar. Bueno, le doy a conectar, a ver si esto conecta. Uy, 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 que según esto no, 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 no. A ver si pongo SQL Server Authentication, como dice por ahí, que puedes necesitar el usuario de contraseña. No, no, no. Windows Authentication. Y espérate, porque esto igual.
Con el punto me suena. Es posible que no sea tan fácil como lo pintan, ¿no? Venga. Me da a mí que esto no va a rular, ¿eh? Vale, pues voy a preguntarle si hay alguna forma en Azure de poder hacer esto. Vamos a ver. No me conecta con la base de datos. ¿Hay alguna forma de crear una base de datos en Azure? Para que veáis que, porque lo he puesto ahí, pero veis, no me conecta la base de datos, se me pone una base de Azure. Dime el paso a paso de cómo hacerlo. Porque yo, aunque no tengo conocimientos, he leído por ahí que existe esto de Azure y bueno, pues realmente es un propósito de crear estas cosas. Sí, definitivamente puedes crear una base de datos con SQL de Azure. Aquí te proporciona un procedimiento paso a paso. Muy bien, ChatGPT. Vamos a hacerte caso. Vamos para acá, me creo una nueva tab y lo que me dice es que me vaya a... Espera a que baje, madre, ya le hemos preguntado ya cinco cosas, ¿eh? Que vaya a portalazure.com. Vale, portalazure.com. Aquí, claro, ChatGPT es muy listo y no dice nada, pero aquí me tendrías que haber dicho: tienes que crearte una cuenta de Azure, bla 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 bla. Tenemos la suerte que yo ya tengo una cuenta de Azure, ¿vale? Pero aquí igual ha patinado, ha dicho: oye, lo que pasa es que aquí podríamos haber preguntado a nosotros: oye, ChatGPT, no tengo una cuenta de Azure, ¿cómo puedo crear una cuenta de Azure? Madre mía. Vale, vamos a entrar. Mandamos una notificación, ya sabéis. El MFA, súper importante. Vale. ¿Qué me dice? Crear un grupo de recursos. Vale, pues le damos. Una vez hayas iniciado, pulsa el botón más en crear un recurso. Vale, el botón más, lo explica bien. Escribe grupo de recursos. Grupo de recursos. Lo he puesto mal. Aquí, grupo de recursos. Azure server. A ver. Resource group. Aquí, ¿vale? Resource group. Y le damos aquí a create. Ponele edad, grupo de recursos. Selecciona tu esta. Y le ponemos el nombre. Pues le ponemos chat GPT Twitch. Ay, a ver dónde llega esto, chicos. Le damos a Web Europe. Vamos a decir si de algo de Web Europe. Que ya estoy yo empezando a hacer cosas por defecto y no puede ser. Encuadro búsqueda, grupo de recursos en la lista desplegable. Luego hace la lista de botón crear. En la parte inferior proporciona un nombre para el grupo de recursos. Selecciona una región y luego haz clic en revisar más crear. Bueno, aquí falta información, ¿no? En plan, oye, ponle un nombre, dale una región. Aquí hay muchas regiones. ¿Qué región selecciono? Pues una buena pregunta, esas cosas. Bueno, le damos, como dice aquí, a create, le damos a create y vamos al recurso. Vale. Lo siguiente que dice: crear una instancia de base de datos SQL. Haz de nuevo el botón más, vale. Le damos al botón más. Y ponemos SQL Database. Muy bien. SQL Database.
Database, database, vale, aquí está. Reserved y es, según pone esto, le dé a SQL database y al botón crear, vale. Estoy siguiendo los pasos, ¿eh? Mira, para que me creáis. Aquí está. Crear una instancia base de datos, le doy aquí, en suscripción, selecciona suscripción de Azure, grupo de recursos, database name, ¿vale? Ahora bien, el database viene chat GPT Twitch. Un server, según esto, en server name, ingresa el nombre de instancia SQL que quieres conectar. Si estás ejecutando SQL en tu propia máquina, puedes usar localhost o el nombre de tu PC. Bueno, esto es un poco porque estamos en la nube, no vas a ejecutar aquí localhost, pero bueno. Vamos a crear un nuevo server. El nuevo server se va a llamar ChatGPT Twitch Server. Vale. Y esto, sin saber mucho, pues voy a poner la misma región, ¿no? Y vamos a ponerle solo a SQL Server autorización. Vamos a poner. Y voy a poner aquí una clave por aquí para acordarme. Vale, he puesto aquí una tira aquí de aquí y aquí. Me dice que ok. Vale, no puedo, pues voy a hacer apicazo. Voy a anotármelo aquí para que luego podamos. Aunque bueno, luego la clave se va a ver. Pero no os preocupéis que ya la cambiaré. Vale. Estamos aquí, seguimos mirando lo que nos dicen. Server name, vale. En authentication lo hemos puesto, conectar. Una vez que hayas ingresado la información necesaria, haz clic en el botón conectar si la información que proponemos a la instancia de SQL Server. Bueno, esto hay cosas por aquí que me falta muchísima información. Porque aquí me está dando una base de datos de desarrollo, vale, bien. General purpose. Estándar series y según esto me va a costar compute cost más storage, pues aquí es una de desarrollo. Bueno, no me está diciendo nada más de, a ver, bueno, sí, aquí vamos a ver, aquí Socruz, database name, server, en one to elastic pool, selecciona no, ¿vale? En compute más storage, computo más almacenamiento, selecciona la opción de que mejor se adapte a tus necesidades. Para una aplicación de prueba o aprendizaje, la opción más barata debe ser suficiente. Estoy de acuerdo. Haz clic en next, networking, en review create, una vez hayas hecho esto, empezará a implementar tu base de datos. ¿Vale? Pues bueno, pues seguimos sus pasos. Le damos a create. Y esto tiene que empezar a implementar nuestra base de datos. Como veis, no es baladí esto, ¿eh? Si os pensabais que íbamos a montar una web en media hora, está una web un poquito tal. Porque sí, he visto por ahí gente que lo que hace es, no, he montado una web y lo que ha hecho es darte cuatro CSS. Y eso ya es una web. No, chicos, no, eso no es una web. Vamos a hacer un poquito. Y repito, lo único que vamos a hacer es una web, aunque sea fea, da igual, ¿no? Una web con un formulario en el cual yo pueda meter datos, le dé un botón y ese usuario se almacena en una base de datos. La API es súper sencilla, es un CRUD, es. A ver, cuando lleguemos a ese punto, a ver lo que nos recomienda. Pero bueno, estamos todavía con la base de datos. No, a ver, hasta ahora, opiniones de cómo lo está haciendo. Sí que te está comentando los pasos que tienes que seguir. No lo está haciendo mal. Está detallando y está intentando explicar, pues esto es una API, vale para esto. Tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es diseñar tu base de datos, saber para qué la vas a usar. Etc. Ha explicado que es una API, ha explicado lo que es un frontal, los pasos, hasta ahí bien, ¿vale? Yo creo que
que a lo mejor no para tener cero conocimientos, pero si igual has hecho algún tipo de webinar, bueno, de webinar, de los campus estos de 2, 3 meses y ya te han explicado ciertos conceptos y te han explicado ciertas cosas, yo diría que te puede ayudar bastante a hacer todo esto. Pero tampoco me quiero adelantar. Ya va a pasar que es una hora. No sé si lo dije, pero es otro de los o 55 mensajes, o bueno, los 50 mensajes, o una hora, porque tampoco os quiero aburrir, no me quiero tirar aquí 5 horas. Igual podemos alargar un poquito más, a ver si monta la base de datos y aunque sea, montamos nuestra tabla y ya con eso, en el siguiente día, continuaríamos haciéndole caso a ChatGPT. Vale, el deployment is complete. Por ahí he leído que hay que darle a Go to Resource. Vale, vamos a ver, voy a ir aquí porque yo, imaginemos que yo he hecho esto y digo, bueno, ya tengo mi base de datos. ¿Cómo conecto con el Management Studio? Vamos a ver si me lo dice aquí. Una vez que hayas hecho esto, Azure comenzará a implementar tu base de datos. Esto puede tardar unos minutos. Cuando hayas terminado, podrás ver tu base de datos en el portal SQL Server Database. En el portal de Azure. Es importante que mantengas a salvo los detalles del servidor y las credenciales de acceso que has creado durante este proceso. Los necesitarás para conectarte a tu base de datos. Vale, pero no me está diciendo cómo puedo conectar esto con mi Management Studio. Ya tengo la base de datos creada en Azure. ¿Cómo puedo conectar ahora mi base de datos con Management Studio? Bueno, vamos a ver. Es que no me lo ha dicho. Si yo no tengo esos conocimientos, no puedo. Vale, inicia SQL Server Management Studio. Haz clic en el icono de Server. Conectar la instancia de servidor. En la ventana que aparecerá, tienes que proporcionar información de tu servidor. Vale, Server Type me está diciendo lo mismo. Y ahora sí, esto puede ser inter. En Server Name ingresa el nombre completo de tu servidor en Azure. Este nombre se compone del servidor seguido de database Windows.net. Por ejemplo, mi base de datos. Mi base de datos. Vale, esto está bien. En autentificación selecciona Server Authentication y le pones tu login y password. Bien, es que es así. Vale, aquí si os dais cuenta en el server name, vale, ya viene el nombre que me ha dicho, o sea, mi nombre de servidor database Windows.net. Y luego están por aquí, si le damos a la conexión string. Aquí, ¿ves? Conexión string, podríamos conectar directamente. Que esto nos servirá luego para conectar, aunque yo de momento no sé esto. Esta conexión string nos servirá para conectar nuestra base de datos, nuestro backend a la base de datos. Pero como todavía no me ha dicho nada, pues nada. ¿No ves? Aquí, connect con Azure Data Studio o Visual Studio. A ver, también nos puede servir todo esto para ir, aunque no sepamos, pues podemos ir cacharreando y cómo va esto, cómo va el otro. Y bien, entonces esperaros que estoy viendo, estoy aquí otra vez en el S, en autentificación, tal. Vale, pues vamos a hacer lo que nos dice y a ver si funciona. Sería entonces copiar este nombre, el server name. Database, en server name ponemos todo esto, en SQL Server Authentication, esto era apicazo, el usuario y el password que me he inventado un churro ahí de 20 letras, vale, aquí. Y aquí le damos a Remember Password y vamos a ver si conecta. ¿Conectas? No. Vale. Dice que está denegado para no sé qué, connectivity. A ver, yo esto sé lo que es, ¿vale? Esto es que tú, para conectar en una base de datos de Azure, de SQL Server, necesitas habilitar tu IP para que pueda conectarlo y te dé acceso. Y realmente
Es este tocho que pone aquí. Entonces, aquí podría ser un primer bloqueo. Pues vamos a seguir preguntándole, ¿vale? Aquí a ChatGPT, le digo aquí. Le digo, no me deja conectar a la base de datos porque me dice algo de un firewall. Realmente el error ese que me ha dado es eso, es que un firewall corta la conexión. Vamos a ver. Eso significa que necesitas configurar las reglas de firewall para permitir que tu dirección IP actual acceda a la base de datos. Vale, perfecto. Inicia sesión, ve la base de datos, configura las reglas de firewall, agregas tu dirección IP y compruebas que puedes conectarte. Bueno, vamos a ello. Pues estoy conectado a mi base de datos. Le damos al set server firewall, que es lo que me ha dicho, a las reglas de. Esto sería para. Le damos al private access. Espera. Vamos a ver lo que nos dicen. Ya te digo que estoy. Ve la base de datos, configurar el firewall. Agrega tu dirección IP en firewalls and virtual. Uy, perdón, que le doy sin querer. Aquí. En selected. Lo pone aquí, ¿vale? Firewalls and selected tal. Y. Add your client IP. ¿Vale? Aquí. Directamente él sabe cuál es mi IP. Y también le voy a dar que allow Azure Service and Resolve the Server. Vale. Ya le doy a save. Se supone que se ha configurado. Y ahora yo esto no lo he tocado, ¿vale? Vamos a darle otra vez a conectar. Conectar. ¡Uf! Ya conectado. Bueno. Siguiendo los pasos de ChatGPT, hemos creado una base de datos en Azure y hemos logrado conectar a la base de datos. Bueno. Bien, entonces ahora igual deberíamos volver un poco a las preguntas de antes. A ver, así. Proporciona los pasos para crear tu tabla de usuarios en SQL Server. Vale, estamos ya en el paso porque no sabemos conectar, ¿vale? Crear la base de datos. Una vez conectado, puedes crear la base de datos en la que se almacenará tu tabla. Con la base de datos de Azure, porque aquí no estábamos todavía con la información de que era de Azure, ya está creada la base de datos, ¿vale? Si vamos aquí a Databases, ya está nuestro ChatGPT. Esto es una base de datos, con lo que, bueno, ese paso no lo tenemos que hacer. ¿Vale? Crear un nuevo proyecto. No, espera. Aquí. Crear la tabla. Ahora vamos a crear la tabla de usuarios. Para hacer esto, primero expande tu base de datos recién creada. Luego haz clic derecho en Tables y selecciona New Table. Vale. Le damos aquí a Tables. Y. New Table. Vale. Estoy siguiendo los pasos, ¿eh? Ahí no me puede decir nadie. Ahora puedes empezar a definir los campos, columnas en tu tabla. Aquí tienes un ejemplo de cómo podría definir los campos. Bueno, pues como le he dicho que me lo haga, me dice que ponga column name id, data type int y asegúrate de marcarlo como primary key. Marcarlo como primary key. Vamos a ver. Y configura la entity friga a yes. Vale. Aquí abajo. Identity specification a yes. Lo pone, ¿eh? Lo pone aquí, mira. Sea, no estoy inventando nada. ID es el identificador único. Márcalo como int. Y asegúrate de marcarlo como primary key. Y configura el identity specification a yes. Esto hará que SQL Server genere automáticamente un nuevo ID para cada usuario que crees. Y encima te lo explica. O sea, te está diciendo, haz esto, pero ¿por qué tienes que hacerlo? ¿Vale? Pues bien. Is identity? Yes. Vale. Is column. Vale. Identity specification? Yes. Indexable,
¿Y dónde está? Creo que era aquí, en el botón de aquí, pero esto ya es porque me suena, ¿eh? Set primary key. ¿Vale? Esto es primary key. Vale. ¿Qué más me dice? Lo siguiente es first name. Vale, pues first name. Me dice que es un nvarchar de 50. Bien. Y lo que me dice es que esto permite que el nombre tenga hasta 50 caracteres. Bien. Ahora le vamos a poner last name, nvarchar. Este es el campo para el apellido de usuario. Igual que first name, lo puedes definir como nvarchar de 50. Vale. No me está diciendo nada del allow nulls. Esto lo que hace, por experiencia, aunque no lo diga, esto es que permite nulos. Es decir, permite que yo, cuando vaya a insertar este registro, pueda meter estos campos sin valor. Vale. Entonces, ahora el email me dice que es nvarchar 320. Sí, eso lo dice. Nvarchar. Es lo que me dice, chicos. Yo. Y city. City nvarchar de 50. Vale. Nvarchar de 50. Vale. Guardar la tabla. Una vez que tenga definido todos los campos, puede guardar la tabla, darle el nombre de tabla, por ejemplo, users. ¿Dónde se guarda? A ver. Aquí hay un disquete. Será aquí, ¿no? Save table. Vale, tiene pinta. Enter name for the table. Y como dice mi amigo ChatGPT, le ponemos users. Confirma la creación de la tabla. Para confirmar que tu tabla se ha creado correctamente, puedes expandir la tabla tables en el panel de exploración. Debería haber tu tabla users listada ahí. También puedes hacer clic derecho en la tabla, seleccionar top 100 rows para ver que de momento está vacía. Bueno, vamos a cerrar aquí. Vamos a hacerle caso. Vamos a refrescar aquí en tables. Ya está aquí mi base de datos tables. Y me dice que clique en el clic derecho y le dé a Select Top 1000 para ver que está creada pero vacía. Vale, está creada pero vacía. Bueno, pues bien, ¿no? Hemos creado nuestra tabla. Si volvemos aquí a los pasos que nos hacían falta. Planificación y diseño, configuración del entorno de desarrollo, creación de la base de datos, desarrollo de la API, pipipipi. Y le he dicho que le aconseje por dónde tengo que empezar. Diseño de la base de datos, crear la base de datos en SQL Server, bien, crear un nuevo proyecto de API en .NET. De momento hemos hecho el punto 1 y el punto 2. Configurar la conexión de la base de datos, vale. De hecho, lo vamos a ir dejando aquí, pero vamos a preguntarle para que nos hagamos una idea de con qué vamos a seguir el siguiente día. Pues en el siguiente episodio de Programando ChatGPT. Bien, vamos a preguntarle a ChatGPT. Ya tengo la base de datos con la tabla users creada correctamente. ¿Cuál es el siguiente paso que tengo que seguir para continuar desarrollando mi web? Vamos a recordarle que ya le hemos especificado cómo queremos continuar desarrollando mi web con las especificaciones que te comenté al principio. No sea que le dé un poco por hacer lo que él quiera, porque le hemos especificado que queremos una web sencilla en HTML, una API en .NET y un SQL Server. Genial, ya has hecho un buen progreso. Muchas gracias a GPT.
Ahora que tienen la base de datos y las tablas en su lugar, el siguiente paso es desarrollar la API en .NET que interactuará con la base de datos. Esta API permitirá a tu aplicación web interactuar con la base de datos de manera segura y estructurada. Aquí están los pasos generales que debes seguir: crear un proyecto API en .NET, configurar la cadena de conexión, crear modelos de datos, crear un contexto de la base de datos, crear controladores, probar la API y desarrollar la interfaz de usuario. Pues bien, yo creo que todo esto nos llevará el siguiente día. Obviamente hay que seguir preguntándole por los detalles. Es decir, crea un proyecto de API en .NET. Puedes hacerlo creando el IDE de Visual Studio. Cuando crees un proyecto, selecciona API web como tipo de proyecto. No, ChatGPT, no tengo ni idea de hacer esto. Desarróllame en detalle. Vamos a ponerlo así. Desarróllame en detalle los pasos que tengo que realizar para completar el punto 1 de lo que me has dicho en la última respuesta. Es que es así, es que es muy... Crea un proyecto de API en .NET. Ya, pero no tengo ni idea. Es igual que una base de datos. No sé crear un proyecto de API. No lo sé. Vamos ahí. A ver si ahora... Para este ejemplo usaré Visual Studio 2019 y NetCore 3.1. Vale. A ver... Hay que tener en cuenta, chicos, que la base de conocimiento de ChatGPT, creo que la de GPT-4 se queda en noviembre de 2021, hace 2 años. Es decir, hace 2 años es posible que NetCore 3.1 fuera lo que ahí se llevaba. Podemos hacerle una pregunta, podemos decirle... lo que pasa es que no por lo que hemos dicho, no tenemos ni idea de .NET, ni de SQL, ni de HTML5. Si a mí ChatGPT me dice que lo vamos a hacer con Visual Studio 2019, que eso sí que no, lo vamos a hacer con Visual Studio 2022, es que no hay otra, es el que tengo instalado, ¿vale? Y NetCore 3.1, pero los pasos deberían ser similares si estás utilizando versiones más recientes. Bueno, ahí te deja un poco, te abre... El abanico a, bueno, yo te aconsejo esto, pero los pasos van a ser iguales para versiones posteriores. Bueno, inicia Visual Studio, crear un nuevo proyecto en la página Visual Studio, create new project. Bueno, aquí parece que sí que están un poco los pasos un poco más detallados. Con esto vamos a seguir el siguiente día, ¿vale? Ya tenemos la primera pata, tenemos nuestra base de datos creada con la tabla de usuarios. Y queda mucho por hacer, sí. Nadie dijo que fuera a ser sencillo. Y de hecho, ni siquiera he dicho que vaya a ser posible. Estamos siguiendo. Ya he tenido un par de concesiones. Con lo que me ha dicho de la base de datos, no podía conectar porque ya me estaba diciendo que crear una instancia. No me explicaba muy bien qué es la instancia. Y ahí he tenido que hacer un poco la triquiñuela de decirle, bueno, pero en una base de datos de Azure... Y ahí sí que me lo ha dicho bien, pero ya he tenido que tener ese pequeño conocimiento de o podíamos haber seguido preguntándole cómo creo una instancia, cómo creo un tal, podría haber sido otro camino, ¿vale? Hasta aquí lo voy a dejar hoy. No quiero hacer capítulos o entregas o como queréis llamarlo, excesivamente largas. Quiero que os las podéis ir viendo de una sentada. Habrá gente que cuando tengamos 4 o 5 de estas igual se vicia y se ve los 5 de golpe, o los 4 o los 7, no lo sé, o al final se lleva la decepción porque nos tiramos aquí 5 horas pegándonos con esto y al final no hay manera, por más que le preguntemos a ChatGPT y explícame esto, y no hay manera de hacerlo. Yo lo he dicho que quiero ser súper sincero y quiero hacer una prueba de hasta cuándo, hasta dónde nos puede llevar sin conocimientos a hacer algo, porque yo a lo mejor tengo conocimientos de desarrollo y sé que lo que me está diciendo puede ser verdad o mentira, pero
Si yo le quiero, si le quiero preguntar algo de los cuales no tengo conocimientos, ¿me puedo hacer una idea en base a lo que me está contestando aquí? A que si yo le pregunto otra cosa que yo no tengo conocimientos, si se inventa la mitad de las cosas aquí, obviamente se va a inventar la mitad de las cosas en otro sitio. Con lo que, bueno, vamos a ir poco a poco. No sé si os parece, si os gusta la idea. Lo he hecho así un poco, llevaba meses sin hacer nada en Twitch. Quiero volver a coger la tendencia. Pues tiene una mudanza, he tenido que habilitar un nuevo sitio y es complicado saber dónde poner los neones para que quede bien. Con lo que espero que me perdonéis todos estos meses sin contenido. Lo dicho, quiero volver a hacer contenido, quiero hacer cosas que os gusten. Con lo que, por favor, decidme si esto os gusta, no os gusta, os parece interesante, no os parece interesante. Estoy a la escucha de realmente qué es lo que qué contenido queréis. Pero esto es algo que sí que quería hacer para ver hasta dónde puede llegar la IA. Y encima con GPT-4, que es en teoría de OpenAI la versión, el modelo más inteligente y tal. Entonces, bueno, si no lo hace GPT-4, obviamente no lo va a hacer GPT-3, 5. Entonces, bueno, no me quiero liar más. Yo espero que antes de una semanita podamos volver a retomar este asunto y ya empezamos a ver qué recomendaciones nos hace para hacer la API de .NET. Y nada más, espero que veros en el siguiente capítulo. Todos estos vídeos los voy a subir a YouTube. No sé si lo estaréis viendo en Twitch, si es en YouTube o en cualquier sitio que se me ocurra subirlo. Con lo que, si lo estáis viendo y os está gustando, también os pediría que lo compartáis por el medio que sea. Y nos vemos en el próximo día. Un saludo, hasta luego.